El afecto de siempre al saludarles y darles la bienvenida a Noti Girón, servicio informativo de Visión al Sur, en esta ocasión desde su señal matriz Girón TV. Hoy contamos 1 de abril de 2019 y estamos iniciando el cuarto mes del año en curso. A más de la cobertura en los cantones de Girón y Santa Isabel, llegamos a cualquier parte del planeta a través de nuestras cuentas de Facebook Live de Achiras y Visión al Sur. Este programa está conformado por materiales y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Les recordamos que nuestros sistemas de comunicación siempre están a su disposición y puede llamarnos al 2275-573 y darnos a conocer sus inquietudes. De la misma forma está a su disposición la línea de celular 098-488-6690 para mensajes de texto o WhatsApp. Atención a las farmacias de turno, farmacia en Girón, farmacia San José, en la avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 2275-630. En Santa Isabel, Botica Quito, en la 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 227-0124. En la Asunción, farmacias El Cisne, en la vía antigua, Girón Pasaje, teléfono 226-2161. Los titulares para la presente emisión compartimos de inmediato. Tras los resultados de la consulta popular a nivel nacional hay reacciones. Alcalde y dos concejales reelectos y tres nuevos ediles conformarán el consejo. Conozca a los nuevos concejales elegidos del 24 de marzo. Joven vendedora es estafada con un método ya conocido aquí en el Cantón Girón. Intercomunidades 2019 arrancó con la participación de 68 equipos. Técnico municipal explica razones de frecuentes cortes de agua. Hospital difunde información sobre la tuberculosis. Cuarto lunes cívico del 2019 se desarrolló en el Parque Central. Alcalde se refirió al triunfo del no en la consulta popular. Eso y más en el presente servicio informativo. Atención a este anuncio. Se vende licorera en la calle 3 de noviembre entre Córdoba y Calderón. A las personas interesadas pueden recibir información en el celular 098-327-1048 o al 2275-127. La semana anterior mantuvimos una entrevista con el alcalde reelecto de Girón, José Miguel Ushca, quien nos daba a conocer sus primeras impresiones luego de haber recibido el respaldo en las urnas para permanecer 4 años más al frente del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón. Hoy, en la siguiente nota, vamos a refrescar las ofertas de campaña que las hizo y la forma del cómo las va a financiar. Sin mentiras, con afán honrado en el plan 2019-2023 y enmarcados en las competencias municipales, lógicamente con presupuestos, presentamos estas actividades que vamos a hacer. A seguir recuperando los espacios verdes en Girón, La Asunción, San Gerardo, seguiremos implementando y mejorando los parques infantiles. Por eso proponemos el Parque del Migrante y la Familia. Este parque se construirá junto a la cancha sintética y la plaza de ganado que está provisional se buscará asimismo un proyecto propio. Construiremos también asimismo la piscina semiolímpica. Para ello ya se tienen los estudios. En el ámbito productivo seguiremos construyendo micro reservorios, plantas, semillas, alevines de pescados de acuerdo al clima. Seguiremos entregando, fortalecer la asociación productiva y especializada. Por eso planteamos la plaza del productor. No puede ser que solo vendamos los domingos, tenemos que vender todos los días, los 365 días. Por eso tenemos el terreno junto al Colegio Alejandro Andrade, hecho una gestión con el Ministerio de Educación. Ya se tiene para ello los estudios, se tiene ya parte del presupuesto. Girón, por otro lado, la vialidad tiene 500 kilómetros, 30 kilómetros en el tema urbano, 470 en el tema rural. Es muy difícil. Sin embargo, tenemos una propuesta. No podemos seguir solamente con el lastre. Planteamos una planta de adocreto para ir poco a poco reemplazando el lastre de los principales accesos urbanos y rurales y así tener vías de lujo y vías firmes. Y también esa planta de adocreto estará ubicado en el río Rircay, en Lentaj. También construiremos el tanque de reserva que no tiene Girón. Se tiene ya el terreno expropiado.
ampliaríamos la capacidad de potabilización del sistema de agua del Chorro, que hoy solamente potabiliza, la planta está para 23, mínimo tiene que potabilizar 40 litros por segundo. Se tienen ya los estudios. La planta compacta para tratamiento de aguas residuales, no puede ser posible que en Girón estemos en el centro y al lado con las plantas de aguas residuales. Vamos a tener las plantas compactas para eliminar los olores de allí. En Pambadel, allí se construirá el centro de revisión vehicular. La casa de la juventud, la niñez, la juventud necesitan espacios para música, pintura, teatro y canto. Funcionará en adecuación del Salón del Pueblo. Finalmente, un escenario definitivo, ojalá para siempre, tras del Salón del Pueblo, en el Parque 25 de Junio. La gente se pregunta, ¿con qué plata, con qué dinero? El municipio recibe al año aproximadamente 4,5 millones, de los cuales 2,5 millones que asigna el gobierno nacional, 1 millón son ingresos propios por servicios municipales y mínimo 1 millón por gestión que lo hago. En 4 años de administración son más o menos que se manejarán $18 millones, de ello descontado el 30% de gasto corriente y el 10% para los grupos de atención prioritaria, significa que en 4 años tendremos $10 millones para los presupuestos, para las obras, para el gasto de deuda. Y la deuda siempre nadie nos dará a nosotros si es que antes no hay un análisis y teniendo la capacidad de pago. En este sentido, creemos que manejar este recurso, optimizar de la mejor manera, podemos hacer eso y muchas obras más para el bien de todos. A los abonados del servicio de televisión por cable, Girón TV y Chabelo TV, les anunciamos que desde hoy empezaron los cortes del servicio a quienes adeudan por 2 meses del servicio, por quienes no han pagado por 2 meses. Por favor, a quienes aún no se les ha cortado, acercarse a cancelar y evitar las molestias que conlleva el corte. Y también les avisamos, les comunicamos que en Girón ya existe un servicio eficiente de internet banda ancha mediante fibra óptica directamente a su casa. Solicite más información en Girón TV y en Chabelo TV y contrate el servicio y usted mismo compruebe la veracidad de este servicio que les estamos dando a conocer en estos instantes. En las 2 últimas semanas se han registrado frecuentes cortes de servicio de agua potable en Girón, lo cual, como es obvio, ha generado malestar en la ciudadanía y nos han solicitado se pida alguna explicación. Hemos dialogado con el director de Servicios Públicos Municipales y esta fue su respuesta. Bueno, en estos últimos días o semanas hemos tenido problemas con lo que es el agua potable, debido a que se ha estado ingresando agua, al parecer, en las tuberías antiguas que se habían cambiado ya hace unos par de años y empezaron a brotar aguas. Al rato que hacían las excavaciones, justamente se verificaba que estaba saliendo agua por esta tubería o matrices antiguas. Con el personal del municipio se ha estado colocando unos tapones para poder contener esta agua y poder dar una solución, pero iba brotando cada vez en otros lugares más, y esto ha generado que estemos suspendiendo el servicio de agua potable casi durante 2 semanas consecutivas. En esto estamos con el personal buscando también dónde pueden haber más conexiones que tal vez durante la construcción que se hicieron hace unos años atrás quedaron interconectadas, es lo que nosotros estamos suponiendo, ¿no? Por eso hay agua en las tuberías antiguas. Y hemos hecho en algunos lugares de la parte baja, especialmente acá de la ciudad, arreglos, y esperamos ir ya culminando con estos, serían unos tapones, como les mencionaba, en las tuberías antiguas, para ir solucionando estos problemas que ha generado molestias aquí a la población. Igual se ha revisado válvulas antiguas con el personal para asegurar de que estén estas cerradas. Surgió inesperadamente, porque esto ya son años que se había hecho el cambio de las redes nuevas, y como dicen nosotros también aquí en el departamento, estamos medio sorprendidos de que esté saliendo agua por las tuberías antiguas, porque incluso hemos estado un poco abriendo vías, que ahí le cerrando,
para que no afecte también a los transeúntes o a la movilización de los vehículos. Esperemos de que ya no siga ocurriendo esto. Como digo, hemos estado haciendo la revisión y esperamos que ya no vuelva a ocurrir esto. O si no, tendremos que seguir haciendo los cortes hasta dar con la solución. Esto es medio complicado ya que está debajo de la tierra, ¿no? No es fácil darnos con este tipo de tuberías, más que todo son las antiguas. A pesar que aquí tenemos personal que ha elaborado años aquí en el departamento, se ha estado tratando de buscar, pero puede surgir, como dice usted, por algún otro lado este problema. Bueno, durante la construcción, claro, se tenía que tener mucha precaución al rato que iban haciendo ya las conexiones de las nuevas y de las tuberías antiguas iban quedando desconectadas. Como habían tantas tuberías en algunos lados que se cruzaban, puede a lo mejor que por ahí quedó alguna conexión entre la nueva y la vieja. El 24 de marzo fue el día mundial dedicado a la tuberculosis. Con este antecedente, en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara de Girón, se desarrolló una casa abierta para dar a conocer sobre esta enfermedad. Hemos decidido el día de hoy hacer una feria o una casa abierta de salud. Nos acompañen y conozcan un poco de esta enfermedad, de cómo prevenirla y del tratamiento oportuno que existe en el hospital. La enfermedad de la tuberculosis es una enfermedad que generalmente infecta los pulmones. Es una enfermedad infecciosa, por lo tanto tiene una bacteria que se llama el bacilo de Koch, que es la que la produce. Y generalmente, como digo, infecta pulmones, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo, hueso, inclusive parte abdominal, inclusive en el cerebro y demás. Sobre todo es complicada de tratar, complicada de curar y en muchas de las ocasiones mortal. Tenemos 4.500 muertes a nivel mundial por esta enfermedad. Entonces es un problema serio de salud y por eso es este interés y este Día Mundial de la Tuberculosis que lo celebramos. ¿Cómo prevenirlo? Lo mejor es tener espacios ventilados. Al momento que conocemos de alguien con tuberculosis, pues evitar los contactos porque es una enfermedad contagiosa y enterarse de que esa persona esté siguiendo su tratamiento, ¿no? Cualquier persona en comunidad, en sus barrios, sus pueblos que tengan este tipo de enfermedad, pues que todo el pueblo se ponga atento con ello de que esa persona siga su tratamiento porque es la única manera en que ella deja de ser contagiosa para el resto, ¿no? Y cómo prevenirla también, aparte de la ventilación, pues es al estornudar, al toser y demás, que la persona use un pañuelo, use algo para que evite esas partículas en el aire que van a infectar a los demás. También hay que tener un buen estado de salud. Las personas con VIH, las personas diabéticas tienen predisposición a este tipo de enfermedad. El tratamiento en el hospital y el Ministerio de Salud Pública lo oferta gratuitamente para todas las personas. Es un tratamiento de 6 meses. Es un tratamiento largo porque es una enfermedad difícil de curar. Sin embargo, tiene cura, no tiene por qué ser mortal. Así que las personas que tengan tos por más de 15 días con flema, les animamos a que se acerquen al hospital. Tenemos la prueba aquí. Tomamos una muestra de la flema y la llevamos al laboratorio para ver y confirmar la presencia del bacilo de Koch de la enfermedad. Vale bastante esta información que acabaron de dar los médicos y en especial para poder transmitir al resto de personas que tengan, que sufra ya de esa tuberculosis y cómo se deben cuidar más que todo de todo esto. Vienen a hacerse el control médico de aquí en el hospital, entonces el médico manda para tomar la muestra para la baciloscopía. ¿Qué es la baciloscopía? Escoger dos muestras, en estos dos frascos que tengo aquí, dos muestras de gargajo, de flema, por ejemplo. Viene el control, se le coge las dos muestras. Ya, la una muestra sería lo ideal, coger en la tarde o en la noche, y la segunda muestra, que es en ayunas, es la mejor muestra. Esta nos sirve para aquí, se le manda al laboratorio y se le hace el examen de la tuberculosis, ahí sale a ver si es que es positivo, se recibe un tratamiento totalmente gratuito. Ya. Y si es que no ha salido nada, pues ya se sabe que el paciente está sano. Pero yo invito a la comunidad de aquí de Girón que si tiene 15 días más de tos y bota flema, que acuda al hospital para que se haga el control médico y así podamos diagnosticar si hay o no tuberculosis. Les invitamos a ver estos importantes anuncios publicitarios. Al regresar de los mismos estaremos con informaciones sobre la consulta popular.
consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno. En WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. El ministro Pérez califica de golpe a la minería. El resultado de la consulta es una información que la tomamos de diario El Comercio. La opción por el no triunfó finalmente en la consulta popular en Quimsacocha, provincia de Azuay. Con ello, los pobladores, la mayoría, se pronunciaron en rechazo a la actividad minera en esta localidad. La consulta se efectuó el pasado domingo en este sector del Cantón Girón. Con la totalidad de las actas escrutadas, el resultado fue que el 86.79% se pronunció por el no, mientras que el 13.21% votó por el sí. Conocidos los resultados, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, reaccionó con preocupación.
entre comillas. Esperemos que esta decisión no evite que llegue la inversión por parte de la empresa privada. Fue un golpe a la minería en el Ecuador, cierro comillas. Fueron sus primeras impresiones. El funcionario aseguró que, luego de lo ocurrido en la consulta popular del domingo, las empresas están preocupadas. Abro comillas. Esa es mi gran preocupación, afirmó. Cierro. Explicó que el resultado de la consulta afecta a la parte de una concesión minera que está ubicada en el Cantón Girón a cargo de la empresa canadiense INB Metals Inc. Recordó que este proyecto se encontraba actualmente en etapa de exploración avanzada. Esto es previamente a la fase de explotación de los minerales que se encuentran en la zona. Por ese motivo, Pérez aseguró que esta decisión de la comunidad reflejada en las urnas podría resultar en demandas en contra del Estado ecuatoriano porque se firmaron contratos con la empresa. Entre comillas, estoy seguro de que nos llevarán a un arbitraje y muy probablemente perderemos. Esto le costará bastante dinero al país, cierro comillas. Expresó con preocupación el ministro. En noviembre del 2018, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, entonces transitorio, recomendó dar paso a la consulta popular en Quimsacocha, pero el pedido de la población comenzó en el año 2015, cuando entregaron las firmas. Con respecto a este tema, la Contraloría General del Estado ordena la destitución de Marcela Aguiñaga en su calidad de exministra de Ambiente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Según el informe del órgano de control, se determina responsabilidad administrativa culposa, ya que se autorizaron actividades mineras sobre el corredor biológico Quimsacocha, considerado como área protegida cuando Aguiñaga era titular en esa cartera de Estado. El canal de televisión ecuatoriano Ecuavisa informó este particular. Veamos. Con base en un examen especial efectuado al proyecto minero Loma Larga en la provincia de Azuay, la Contraloría General del Estado ordena la destitución de la asambleísta Marcela Aguiñaga. En el oficio, la entidad de control determina la predeterminación de responsabilidad administrativa culposa incurrida por Aguiñaga en el ejercicio de sus funciones como ministra de Ambiente entre el 15 de noviembre de 2007 y el 9 de noviembre de 2012. Según Contraloría, no se establecieron medidas coordinadas con el Ministerio Sectorial para proteger el límite del corredor biológico del Área Nacional de Recreación Quimsacocha ante las concesiones mineras Cerro Casco y Río Falso. Esto ocasionó que las autorizaciones para las actividades mineras en fase de exploración se mantengan vigentes sobre el corredor perteneciente al Área Nacional de Recreación Quimsacocha, cuando este ya estaba considerado como área protegida. Y es que en 2012, el Ministerio de Ambiente incorporó el Área Nacional de Recreación Quimsacocha al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, prohibiendo así actividades no compatibles como la minería. Según la Contraloría, este hecho administrativo amerita la sanción de destitución y multa de $5,840. En su cuenta de Twitter, la asambleísta de la bancada correísta reaccionó al informe de Contraloría señalando: hay bajezas, canalladas, y luego están las actuaciones del pesquisa pseudo-contralor Celi. Ahora, Marcela Aguiñaga tiene 30 días de plazo para ejercer su derecho a la defensa y remitir las pruebas de descargo relacionadas. Recordarles a los asambleístas. Con el tema de la consulta popular desarrollada paralela a la nominación de autoridades seccionales del 24 de marzo. Esta mañana, durante el lunes cívico, el alcalde de Girón se refirió a los resultados en la que por un abrumador 86% la población gironense dijo no a la actividad minera en Quimsacocha. El burgomaestre reelecto se pronunció de la siguiente manera. Estos días de las elecciones, donde nos han permitido una vez más continuar sirviendo con el cariño, con el amor, con el respeto. Indudablemente hay que mejorar, hay que trabajar cada día por mejorar y hay que hacer los correctivos. También quiero agradecer a todos con quienes se ha trabajado para ello, el compromiso mayor, grande y grave para hacer mejor de nuestra tierra, de nuestros campos. También ha habido una consulta popular. El 86% de Girón ha dicho no a la minería. Y eso vamos a hacer que se respete. Y eso vamos a hacer que entre todos, niños, jóvenes, adultos, mayores, que se respete esta decisión de Girón para que estemos libres de toda contaminación, libre para vivir digna y sanamente en nuestros campos, en nuestras tierras, en nuestros sistemas de agua.
Eso es lo que nos ha preguntado el Consejo Nacional Electoral y Girón ha dicho, no queremos ello, queremos vida, queremos salud, queremos agua, queremos vivir en paz aquí. Así es que, por todo ello, nuestro compromiso de hacer que se respete todo ello y que nuestra juventud y nuestros pueblos vivamos en esa salud y en esa alegría. Atención a este comunicado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. La Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal de Girón informa que se encuentran realizando los trabajos de bacheo de las calles Jorge Araujo, Antonio Flor y un tramo de la vía antigua Cuenca Girón Pasaje. Se están ejecutando los cortes en la calzada y el mejoramiento de la base. Debido al mal temporal, se ha suspendido la imprimación y colocación de asfalto. Recomendamos tener precaución al circular por estas calles, pidiendo disculpas por las molestias ocasionadas. La inversión de esta primera etapa es de $11,000. Una vez culminadas estas calles, se procederá a otras. Es el comunicado que nos han enviado desde la Municipalidad del Cantón Girón. En la Escuela de Educación Básica Agustín Crespo Heredia de la Parroquia San Gerardo, el pasado viernes inauguraron trabajos de remodelación de la cancha y adecentamiento de la infraestructura. Los trabajos se realizaron gracias a la autogestión del personal docente y padres de familia. Veamos la nota. Lo que vamos a inaugurar tiene esencia social y comunitaria por su esfuerzo colectivo y principista. Es conveniente destacar el rol de los que hicieron posible esta obra, como es el Gobierno Estudiantil 2017-2018, la licenciada Catalina Ochoa, coordinadora, el Comité Central 2018-2019, con su presidenta, la señora Rosa Sánchez, los que dejando todo, le pusieron alma, corazón y vida para realizar las gestiones necesarias para que esta obra se realice, para que las empresas públicas y privadas nos brinden el apoyo. También a ustedes, padres de familia y representantes, agradecerles por el apoyo brindado con la mano de obra para complementar el desarrollo de las obras. Esta obra tiene un solo nombre, un solo destino, la niñez y juventud, que es el divino tesoro. Es de mucha alegría hoy ver entregar estas obras como son: el recapeo de la cancha, adoquinado de las veredas, baldosa en las tres aulas, la biblioteca y los baños, y la pintura de la fachada de la escuela, los baños y los arcos. A todas las autoridades aquí presentes, a personas particulares, a la empresa INB Minerales y a los señores padres de familia, les agradecemos por la colaboración desinteresada para la construcción de estas obras. No fue fácil, pero en todos estaban las ganas de trabajo y el espíritu de dar lo mejor. Ahora todos tenemos un lugar para una sana diversión. Y lo más importante para nosotros, ver que en nuestros sectores, en los campos, en las parroquias rurales, todavía se rescata las mingas, el trabajo comunitario. Y vemos que de esta manera son muchos los logros que podemos conseguir. Y si todos nos involucráramos en el desarrollo de la parroquia, dejando a lado nuestros egoísmos, nuestros intereses personales o políticos, todo sería posible. Y nosotros como instituciones públicas, simplemente la cooperación que hagamos es cumplir con nuestro deber. Sabemos que no son recursos nuestros los que hemos aportado acá. Les invito a seguir trabajando, a seguir soñando por un futuro brillante, en donde nuestros niños tienen mejores condiciones y se están educando en un ambiente adecuado y sano. Que unidos podemos hacer eso y mucho más. Y eso es lo que le pedimos a Dios, como alguien ya lo decía también, sin sentimientos políticos, ni mucho menos, sino el sentimiento del amor a la tierra, el sentimiento del amor al niño. Únicamente, pues, felicitar la coordinación de los padres de familia, los estudiantes, las autoridades, la valiosa iniciativa de la líder educativa. El presente reconocimiento a la licenciada Catalina Ochoa Riera por su apoyo incondicional en las actividades de nuestra institución educativa, como son la reconstrucción de la cancha. Muchísimas gracias y a disfrutar de estas obras, y si nos pueden ayudar con más, mucho mejor.
68 equipos participaron en la inauguración del 18º Campeonato Intercomunidades. El acto se cumplió este domingo 31 de marzo. Los juegos se desarrollarán en la cancha sintética municipal en Pambadel junto a predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Una alegría sin comparación tener hoy reunidos a cerca de 1,000 deportistas en la inauguración. Los que jugamos somos más. Eso engrandece el torneo Intercomunidades. Eso es una felicidad inmensa para todos quienes estamos inmersos en la organización de este campeonato. El GAD municipal como siempre auspiciante del evento y de la directiva y de cada uno de los dirigentes, de cada plantel, de cada comunidad, de cada equipo. También agradecerles a los aficionados que siempre se dan cita, apreciar a familiares, amigos en cada uno de los partidos. Darles la bienvenida a este campeonato 2019-2020, porque este va a ser un año trascendental, va a ser un año histórico. En este año se cumplen 18 años de actividad en el Intercomunidades. Alguien diría, desde hoy pasamos a ser mayores de edad en el deporte. Esa mayoría de edad en el deporte, en la organización deportiva, queremos que venga acompañada de un paso trascendental, de un paso histórico, de un paso hacia la institucionalización de este torneo. Invito a cada uno de los jugadores, invito a los dirigentes, un trabajo que empezó con la directiva anterior y esperemos que este año podamos culminar. Retomemos la jurisdicción de cada uno de los equipos. Queremos ser una organización de derecho. Esa invitación para cada uno de ustedes. Por eso la municipalidad en esta oportunidad también apoya con $3,393, con trofeos, medallas, balones, sacos de cal, todo lo que se necesita, amplificación para inauguración y clausura. Es un deber de la municipalidad en ese sentido aportar y apoyar. Entrada de la TEA Olímpica. La primera vuelta Frank, la segunda Nelly. Vamos con aplauso cariñoso. Viene la entrada de la TEA Olímpica. Muy difícil de calificar a cada una de las señoritas madrinas. Hemos deliberado por el tercer lugar como señorita confraternidad a la Cascada del Chorro. En segundo lugar como señorita simpatía, Eclipse del Pongo. Y en primer lugar como Cholita Deportes 2019 tenemos al equipo de Juventus del Chorro. Todos están bien uniformados, esperamos que se mantengan así hasta el final. Y pues nosotros hemos decidido que en el equipo de hombres el ganador sea el Club Sport Gigantones. Y en las damas, las ganadoras son Liga de Cauquil. Les recordamos a la teleaudiencia y a quienes son usuarios del sistema de televisión por cable de Girón TV y Chabelo TV de cumplir con su obligación de cancelar por el servicio. Caso contrario, mañana continuarán los cortes a quienes adeuden por un lapso de 2 meses. Por favor, acercarse a cancelar sus cuotas y evitar inconvenientes. Regresamos luego de la siguiente pausa. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín,
en Ajengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Se construye la nueva minería. Les recordamos que el mejor sistema de internet banda ancha con máxima velocidad y asistencia técnica inmediato, usted puede contratarlo en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Acuda y solicite mañana mismo la instalación del servicio. De la misma forma, los usuarios del internet en los dos cantones acercarse a cancelar sus pagos pendientes. Recuerde que el corte del servicio de internet es mucho más rápido. No tiene que ir nuestro compañero con la escalera, sino directamente desde el sistema se hace el corte a quienes adeuden del servicio de internet. Vamos con informaciones. Del cuarto lunes cívico del año 2019 se desarrolló esta mañana en el Parque 27 de Febrero. Les tenemos un resumen de las principales fechas consideradas para este periodo. Deporte y la paz. El deporte como lenguaje universal puede servir para promover la paz, la tolerancia y la comprensión más allá de fronteras, culturas y religiones. A pesar de que el deporte no puede por sí mismo resolver conflictos, puede sin embargo ser un medio efectivo y rentable para aliviar y facilitar la vuelta a la normalidad. En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, muy preocupada por la prevalencia del autismo en todas las regiones del mundo, declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial del Autismo. El autismo es un espectro de trastornos caracterizados por déficits del desarrollo que afectan a la socialización, la comunicación, la imaginación y la conducta, el cual limita a las personas en su capacidad para manejarse en el mundo social. El día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Fue en esta fecha, precisamente un 7 de abril de 1948, que fue la primera sesión de la Organización Mundial de la Salud. Y en conmemoración a esta fecha, esta primera sesión, se decidió celebrar el 7 de abril
a nivel mundial el Día de la Salud. El 13 de abril se celebra el Día del Maestro. Un justo homenaje al docente ecuatoriano. Se acogió esta fecha porque en ella nacieron o murieron ilustres pensadores de nuestro país. En 1920, el presidente Alfredo Vaquerizo Moreno decretó que el 13 de abril, el día en que nació el famoso e inmortal escritor ambateño Juan María Montalvo Fiallos, en 1832. El 23 de abril está reconocido como el Día del Libro, que se origina en memoria a la fecha de fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Solidaridad humana es un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad. Un día para recordar a los gobiernos que deben respetar y cumplir sus compromisos y acuerdos con la sociedad. Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. Un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. También el día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Madre Tierra o del Planeta Tierra. Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que muestra la interdependencia existe entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. La Tierra y su ecosistema son nuestro hogar, no más incendios, no más deforestación, no más contaminación. No más explotación, y así será posible alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. En las elecciones del 24 de marzo se eligieron 3 concejales urbanos y 2 rurales, que junto al alcalde reelecto forman el cuerpo edilicio. De las 6 autoridades nominadas, 3 han estado ya en funciones. Ellos son el alcalde y los concejales Javier Panamá, de la misma línea política del alcalde, y Fausto Ávila, de la lista 3362, quien ingresó por Pachacútic hace 5 años. Los 3 concejales nuevos son Mauricio Cajamarca, de la lista 3362, y Mari Brito, como concejales rurales, y como concejal urbano Javier Panamá, los 2 últimos de la lista 101, Unidad, Progreso y Democracia. Hemos conversado con los nuevos ediles sobre su nominación y aspiraciones. Quiero agradecer a toda la teleaudiencia y al pueblo de Girón por esa acogida que me supo dar en estas elecciones. Me siento muy feliz de haber participado en esta contienda electoral y muy animoso de trabajar por mi Girón, por revisar esas ordenanzas, por realizar una auditoría a las horas actuales, no con el fin de molestar a nadie, sino con el fin de revisar y verificar que todas las cosas estén bien hechas para mi Girón. Y también revisar los presupuestos, porque lo importante es revisar esos presupuestos y ver cómo está la ejecución del presupuesto, para en este caso trabajar los puntos más críticos que tengamos. Y como se dio a conocer, exigir que nos bajemos los sueldos, porque es un compromiso con nuestro Girón, un compromiso porque con ese dinero podemos generar algunas obras más. Y es un compromiso personal porque, como le digo, aquí lo que venimos es a servir a la ciudadanía, no a servirnos. Nosotros tenemos que trabajar en base a las ofertas de campaña que las realizamos y viendo las mejores ofertas que se ajusten a las necesidades de nuestro cantón. Todavía no se ha tenido ningún acercamiento, pero bueno, yo confío que todos los compañeros que ahora ya están electos, vayamos a hacer un buen trabajo. Tengo una gran amistad con todos ellos y esperamos por el bien de las parroquias, por el bien de las comunidades y del cantón, podamos coordinar de la mejor manera para sacar adelante a nuestro cantón. Bueno, somos representantes de todas las comunidades y del cantón en sí. Va a haber mucha diferencia por el mismo hecho de la experiencia que uno ha adquirido en la parroquia. Yo siempre he sido un crítico, un ejemplo en el tema de fiscalización. Yo vengo con una idea clara y concreta de lo que nosotros como autoridades debemos hacer una fiscalización eficiente. Eso es lo que esperamos. Yo siempre soy una persona de diálogo. Espero, como decía, con todos los compañeros, poder coordinar y trabajar de la mejor manera. Y nosotros, igual con el señor alcalde, no vamos a venir a hacer
como se dice, el que va a entorpecer las cosas, sino vamos a proponer, vamos a fiscalizar, vamos a hacer un apoyo, siempre y cuando el alcalde también nos dé la apertura suficiente para trabajar por el cantón. Yo pienso que todos los concejales que somos electos estamos preparados para asumir estas responsabilidades. Yo, como siempre he dicho, también es hora que el área rural también se haga presente ya en una vicealcaldía, porque somos la representatividad de la parte de, como se dice, de las comunidades, y creo que también nosotros estamos preparados para asumir, un ejemplo, una vicealcaldía, mi persona y todos los compañeros. Yo, en ese caso, y en algunas comisiones que lo ameriten, de las que son muy importantes, creo que todos estamos preparados y, como se dice, más que estar negociando, yo pienso que hay que ver las cualidades de cada uno de los concejales que ya están electos. Creo que, como siempre he dicho, ya es hora que Girón se cambie algunas cositas a nivel del cantón. Ya no es hora de hacer los negociados, como se dice, por debajo de la mesa, o hacer los negociados a escondidas. Yo pienso que las cosas hay que hacerlas transparentemente. Yo en sí, yo lo que voy a como algo primordial es ver qué ha pasado con los presupuestos participativos, que han tenido un retraso bastante considerado a nivel de la gran mayoría de las comunidades. En realidad, muy agradecida con la gente que nos ha dado su apoyo en estas elecciones. Muchas gracias de antemano a todos y cada uno de ustedes. Nosotros aquí somos un solo grupo, un solo cuerpo, somos gironenses y tenemos que trabajar para Girón, no mediante una línea política, sino más bien hacer como personas, como seres humanos, porque ahora tenemos una gran responsabilidad entre cada uno de nosotros y entre los compañeros es trabajar conjuntamente, sin medir que soy de aquí de una línea o de otra línea política, sino trabajar en conjunto para sacar adelante lo que es San Gerardo y La Asunción, que son dos grandes comunidades que pertenecen a nuestro cantón Girón. Somos gente nueva que vamos a la política, no somos políticos, en realidad somos ciudadanos, como le decía, y nuestra apreciación no va por ese lado. Nuestra apreciación siempre será en el margen del respeto y en el margen es en honor a nuestro cantón, en honor al trabajo que tenemos que hacer y la lucha por cada uno de ellos. Aquí no tenemos que ver líneas políticas, las líneas políticas se quedaron afuera. Aquí todos tenemos una sola camiseta y es la camiseta del cantón Girón. Por eso ya un llamado a las autoridades de turno para que hagamos esto, para que nos unamos en conjunto y trabajemos en conjunto, no miremos nuestras líneas políticas, no hagamos fuerza a un solo lado o a otro lado, seamos un grupo, seamos un conjunto y trabajemos juntos, porque juntos lo hacemos bien. Primero es nuestro fiscalizar y legislar. ¿Fiscalizar qué? Nosotros, legislar, que en mi propuesta ha estado el legislar en cuanto a lo que se refiere al pago que se hace por los desechos sólidos. Creo que revisar esta ordenanza sería mi primera acción, revisarla, verificarle y, si se da el caso, modificarle. ¿Para qué? Para que de esta manera no nos afecte a los ciudadanos que vivimos en el área rural. Exacto, con transparencia a todo, porque el pueblo tiene que conocer lo que hacemos dentro del municipio, porque el municipio no es la casa de una o dos personas, el municipio es del pueblo y el pueblo tiene que saber qué estamos haciendo, qué vamos a hacer y qué aspiramos a hacer. Habíamos conversado también con los presidentes de las juntas parroquiales electos, tanto de San Gerardo como de La Asunción. Sin embargo, el video lo estaremos pasando la próxima semana. Por falta de tiempo no lo hemos podido editar y presentarlos en esta noche. Del consejo nuevo que se posesionará a raíz del 14 de mayo, son tres las tiendas políticas que están conformados en igual número de personas. Dos personas representan a Alianza País, lista 3517, que son Javier Panamá y el alcalde José Miguel Ushka, los dos de la misma línea política. De la lista 3362 están también dos concejales, el concejal Fausto Ávila, reelecto, y el nuevo concejal que ingresará de la zona rural, que es Mauricio Cajamarca, los dos también son de la misma línea política. Y también de la misma línea política son los dos concejales nuevos, Mari Brito, concejal rural, y Javier Delgado, concejal urbano. Es decir, existen dos personas por cada una de las partidos políticos que están representados en el nuevo consejo cantonal. A diferencia del actual,
en la cual la supremacía siempre fue del movimiento Alianza País del alcalde José Miguel Uxca, que tuvo a su favor tres concejales, como son Javier Panamá, reelecto, el doctor Rodrigo Coronel y también la concejala que renunció a su cargo, María Judith Reiván, y en su reemplazo está su suplente. Y los dos concejales que estaban de la línea que ya no son ellos de Pachacuti, como son Fausto Ávila y también Fausto Benalcázar, que cesará también en sus funciones el próximo 14 de mayo. Así está organizado el nuevo consejo. Veremos qué es lo que ocurre en torno a la conformación de comisiones, como también a la nominación del vicealcalde. Todos los que hemos entrevistado, los tres nuevos, han manifestado que todo será de acuerdo a la transparencia y a la factibilidad y conocimientos. Alguien escuchaba, nos decía, no vamos a hacer las cosas bajo la mesa o mediante convenios o alianzas de que dame el voto y vamos a ver qué es lo que sucede. Esperemos que esto así se dé en forma transparente. Vamos con más informaciones. Karen Guerrero, señorita dependiente de un nuevo local comercial de venta de productos agropecuarios en Girón, en la mañana del miércoles 27 de marzo recibió la visita de una supuesta proveedora de productos para combatir la impotencia sexual, que según la desconocida le fue pedida por el dueño del establecimiento. Con el engaño de la llamada telefónica y diálogo delante de la vendedora, la estafadora logró convencer que le entregue el dinero y dejó dos fundas a cambio de $345. Veamos la nota. Llegó una señora preguntándome por el doctor Pedro Fernández, el dueño del local, porque tenía que entregarle unas fundas. Ella me dijo que le ha dicho que yo soy de confianza y que entonces sí podría dejar las fundas aquí. Entonces yo le digo, sí, digo, déjales nomás, yo de tarde les llevo. Entonces ella me dice que el producto cuesta $400. Yo solo le dije, ¿qué tan caro es? Me dijo, sí, sí, es muy caro. Y luego me pidió el número del doctor y yo le di. Y de ahí supuestamente ella sí le habla, finge, y le habla, supuestamente. Aquí mismo se sentó ahí y le habló. Saludó, que ya está aquí conmigo, con las cosas, entonces que ahí le había dicho que yo le dé lo que hay en la caja. Yo justo el día anterior iba a hacer un depósito de $300, pero no estaban habilitadas las máquinas, algo así, y no había cómo hacer el depósito al Banco de Pichincha. Entonces yo iba a hacer el día miércoles, bien hora de almuerzo. Me preguntó cuánto hay en caja, que ha dicho el doctor que cuánto hay en caja. Yo le dije, hay $45. Pero de ahí me volvió a preguntar, dice, ¿cómo? Dice, pero dice, más ha de haber, dice el doctor. Como él estaba conmigo el domingo y supo que vendimos un poco más, entonces según las cuentas él y yo sacamos más. Entonces pues, yo le digo, sí, digo, tengo para hacer un depósito de $300. De ahí le dice, oiga, doctor, dice que tiene para hacer un depósito de $300. Y de ahí entonces me dice que él le ha dicho que yo le dé. Que yo le dé eso, lo que hay, y que me le queda debiendo $55. Yo me dejó las fundas, pero yo no revisé. Eso no va conmigo, yo no revisé nada. Y el último me dijo que era para impotencia sexual. Me dijo eso. Estaba con un sombrero. Me he vestido así normal. No sospeché nada. Y yo seguí igual con mi rutina diaria todos los días. Y de ahí ya era cerca de las 2 de la tarde que yo tenía que hacer el depósito. Entonces yo le llamo al doctor. Le digo, oiga, digo, ¿cómo voy a hacer? Yo pensé que era algún proveedor que vino a dejar alguna mercadería. Pero ya indagando todo eso, no había ningún proveedor, no había ningún pedido. Y sobre todo al momento que le digo, abre las fundas a ver qué tiene. Y encontramos que existen solo huevos. Como somos nuevos acá en el local, no tenemos cámara de seguridad todavía. No llevamos ni un mes acá, entonces por ahí capaz que nos sorprendieron el tema. Más que el dinero es el tema de alertar a la gente de acá de Girón. Que tengan cuidado y si es que alguien le pudo ver a la señora o llegó a algún otro local, porque estoy seguro que visitó más locales, nos puedan comunicar, nos puedan informar. Ahorita pienso ir a hacer ya la denuncia formal, pero como le digo, lamentablemente no tengo ni un dato. O sea, no tengo una foto, no tengo nada de la señora. Entonces, honestamente a mí no me conoce, no me conocieron, cómo sacaron mis datos, no sé. Entonces, debe haber personas antecedentes a ella
que vengan a hacer un tema de averiguación de quién es el dueño, de dónde vive y todo eso, para luego la señora con sus datos venir a nuevamente a hacer sus estafas. www.achiras.net.es, el portal de Girón. En algún antaño restaurante, sus propietarios, hace aproximadamente un año, surgió la idea de proveer a Girón unas letras gigantes o monumentales, como se las conoce, con el nombre de Girón. La idea maduró y en conjunto con varios artesanos y personas locales se convirtió en una realidad. El sábado pasado culminó el trabajo. Su mentalizador, Clever Lalbay, nos da detalles de este atractivo de la ciudad, localizada en el kilómetro 39 de la vía Cuenca, Girón Pasaje. En realidad es un proyecto que lo hemos empezado como una idea familiar, como todo lo que venimos haciendo aquí en antaño restaurant. Ya lleva algunos meses, me parece que en agosto empezamos. Hemos ido teniendo algunas etapas de lechero. Hemos empezado con la idea primeramente, luego la materialidad la hemos pensado y definimos que tenía que ser en hormigón. Y le hicimos una estructura de hierro y le recubrimos con cemento y arena, pensando primeramente en apostar también al pueblo, apostar a nuestro negocio, obviamente, pero más allá de eso, apostar con la gente que visita, con la gente que se siente identificada viendo nuestro lechero. Hemos hecho, la mayor parte del trabajo ha hecho gente gironense. Por ejemplo, tenemos a Milton Poluche, nuestro gran amigo, que nos ayudó con la estructura. Maestros de acá mismo, el maestro Gilbert Pacheco hizo la parte del cemento, de la cargada del cemento. Tenemos ahora el gran aporte de Abril Vilares, que es una amiga argentina que nos está ayudando con el mural. Entonces ha sido un trabajo de obrero, de artistas, de todo un poco ha habido en el diseño. Nos ayudó Víctor Peralta. Entonces hemos hecho un trabajo multidisciplinario aquí en estas letras y esperamos que sea del agrado del pueblo y de la gente que nos visita. Cada letra obviamente varía de acuerdo a la letra, ¿no? Pero más o menos la altura de la letra es de 1.65 y el ancho de las letras mayores es de 1.65. Bueno, hasta donde hicimos cuenta, se nos disparó muchísimo. Empezamos con un presupuesto y con algo pequeño y cada vez la emoción y el cariño que le tenemos al lugar nos ha ido haciendo invertir más, pero creo que estamos más o menos por los $2,000 en el valor de lechero. Podría haberse abultado mucho más el presupuesto, entonces hay cositas así como detalles como lo de Abril, que sí nos ha abaratado el costo del lechero. Como es el restaurante, es hecho en barro, en una estructura de madera, entonces quisimos también apostar de esa manera, usando el entorno, usando el paisaje, sin querer romper mucho con el paisaje. Hemos hecho un trabajo artesanal y el mural, que es el toque final del proyecto, refleja eso. Es una planta emblemática de nuestro pueblo, que creo que muchos nos sentimos identificados y espero que la reconozcan. El lechero poco a poco nos va dejando de pertenecer. Mucha gente piensa que es algo municipal. No estamos cerrados a eso, obviamente está pensado para nuestros clientes, pero es un equipamiento más del pueblo, yo creo. De alguna manera es nuestro aporte a la cultura, al turismo de Girón. La intención del cartel fue hacer una chira con distintas tonalidades, un poco de sombra, para darle un poco más de identidad al letrero de Girón y que la gente se lleve una linda foto, un lindo momento acá con un poco más de creatividad. Un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Damos lectura textual a continuación. Grandioso Girón. Girón, desde su nacimiento, es heroico y hoy más que nunca valeroso en la historia comarcana. Pueblo que marca un hito en el quehacer nacional y ocaso internacional. Y acaso internacional. Un acontecimiento en donde los gironenses muestran al Ecuador y al mundo que primero están el agua, la naturaleza, la vida misma, y que el ser humano está amenazado por la vorágine del materialismo, capitalismo y consumismo. No hay que olvidar que un 24 de marzo de 2019, el pueblo de Girón se pronunció en forma abrumadora por el no a la explotación minera en las fuentes de agua y afines,
dando una lección de vida en defensa de los derechos de la naturaleza ante las ambiciones solapadas de los poderes centrales. Girón, villa histórica, se identifica con la batalla del 27 de febrero de 1829, donde se dio ejemplo de valor y coraje, sumándose ahora a la defensa de la naturaleza. Ante este acontecimiento es justo reconocer a los adalides de lo alcanzado, destacando a los comuneros defensores del agua, integrado por un gran porcentaje por campesinos, mestizos y agroganaderos que viven y acaso sobreviven de lo que aporta la tan querida Pachamama. Mención especial se merece el abanderado de esta lucha desigual, Yacu Pérez, quien nunca claudicó a pesar de la persecución y el encarcelamiento, por el contrario, le motivaron para seguir en la lucha por la vida. Girón, más histórico que nunca, reclama atención. Ha estado relegado por culpa de un centralismo absorbente que incluso hasta se lo ha irrespetado en las fiestas del 27, cuando han brillado por la ausencia de autoridades provinciales y ni se diga nacionales, olvidando que un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Lo escribe el doctor Hugo Lucero Luzuriaga para este artículo de opinión. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el presente servicio informativo. Nos despedimos hasta el próximo día lunes.